Este proyecto. Este proyecto nace, bueno, tal vez estaba en nuestros sueños desde hace mucho tiempo, pero ya tres locas se sientan en algún lugar del mundo, ¿no? La verdad es que no recuerdo dónde. Una de ellas está aquí, que es Teresa Sempere, española, quien estuvo en Costa Rica durante un tiempo. Y bueno, Teresa se sienta con Renata Ávila, que no está aquí tampoco, pero va a subir al bus en Nicaragua. Y se sienta con Michelle Thorne también, quien estaba en ese momento en Creative Commons trabajando, ahora trabaja en la Fundación Mozilla y nos va a acompañar también en el bus. Y de pronto ellas dicen, bueno, qué genial sería que pudiéramos recorrer Centroamérica difundiendo las licencias Creative Commons. Se nos ocurrió la idea de realizar un bus, ¿no? Un bus centroamericano, que, bueno, que fuera un poco visitando las comunidades centroamericanas, proyectos, universidades. Al principio estaba todo muy enfocado con el tema del licenciamiento abierto de Creative Commons, porque Renata Ávila estaba trabajando para Creative Commons y bueno, yo acababa de entrar justamente en ese mundo. De ahí, pues nada, surgió el germen, el proyecto creció y empezamos a armar lo que fue el proyecto inicial. De ahí entró a tomar parte, bueno, Dialogia de Comunicación, toda la comunidad de software libre centroamericana y surgió todo lo que es el bus, ¿no? Al final, hoy en día. En este tour vamos a discutir en toda Centroamérica cuatro temas muy importantes: acceso al conocimiento y la libertad de compartir, la libertad de expresión, software libre y biodiversidad, semillas libres y todo el tema de más allá de las computadoras, cómo en nuestro entorno esas libertades se deben defender y se deben proteger. Básicamente van en el bus personas de 7 nacionalidades distintas. Los perfiles de las personas más o menos van encajando en cada uno de los ejes. Son diversos en edades, no solo en nacionalidades, sino que también en edades, en grados de expertaje. Pero lo que caracteriza a las personas que van dentro del bus es que todas pertenecen en sus países a comunidades donde pueden hacer como amplificar el mensaje que estamos tratando de transmitir. Y el mensaje que estamos tratando de transmitir acá es defender esas libertades, defender nuestra libertad para compartir contenidos y para compartir nuestras creaciones, defender la libertad de expresión, defender las libertades del software libre y también defender las libertades y defender el rico patrimonio de biodiversidad que tenemos en la región. ¿Cuántas veces tuve que intentar hacer? Estamos viajando a un grupo de gente interesada en el tema de la cultura libre, en un bus, justamente, por toda Centroamérica. Estamos saliendo de Liberia y nos dirigimos hacia Nicaragua a ver, compartir un poco de conocimiento y de
y de inquietudes sobre este tema. Soy partidario de compartir mi trabajo a través de las licencias de Creative Commons. También creo que hay que defender el derecho de los artistas a vivir de su trabajo cuando este es utilizado con fines comerciales, pero en mi caso yo he permitido que a través de estas licencias quien quiera tener una copia de mis discos pueda hacerlo libremente. El derecho de copia, el copyright, es algo que es eminentemente económico, patrimonial, que estamos hablando de derecho patrimonial realmente. El copyright es muy diferente de lo que se dio casi 100 años después de la Revolución Francesa, con el derecho de autor. Recuerdo que en el inicio del copyright, como que lo que primero se defendía eran los derechos de los editorialistas. Sí, es decir, no era necesariamente el autor como tal, sí, sino quien podía reproducir los libros. Sí. Qué raro, todavía se da eso, los que nos venden o los que nos venden los derechos de autores son los músicos, los artistas, siempre nos sacan defendiendo el derecho de autor a un artista, a un músico famoso que sale, pero los que siempre se han beneficiado del asunto son las casas editoriales, las casas comerciales, las grandes empresas. La alternativa de licenciamiento de bienes comunes culturales de Creative Commons es una alternativa que viene un poco a responder a esa realidad que más bien lo que hace es desproteger los derechos de las personas consumidoras del producto artístico. Y eso es algo que se retoma mucho de la filosofía del software libre y que está más enfocado en mantener esa posibilidad de que todas las personas tengan acceso a los productos culturales. Lo que quiero plantear aquí es que no es incompatible el reconocimiento del derecho de autor con el reconocimiento del derecho también de compartir la obra bajo otro tipo de licenciamiento como estos que estamos promoviendo nosotros. Vamos a profundizar un poquito qué tiene que ver la biodiversidad, las semillas, las plantas, los animales, cuando estamos hablando de software libre, de libertad de expresión. Cuando yo invento algo, no lo saco de la nada, sino que lo construyo desde todas las creaciones, desde el intercambio, desde lo que se ha venido construyendo a través de la historia, donde yo pongo mi granito de arena, mi interpretación desde mi historia. Tenemos más o menos 10.000 años, entre 10 y 12.000 años de agricultura en el mundo, y durante todo ese tiempo el conocimiento sobre las semillas y la forma en que se comparten, se intercambian y se mantienen vivas ha venido desde las familias, se ha ido traspasando de generación en generación y se comparte también en comunidades. En una comunidad campesina, por ejemplo, la gente intercambia semillas, las comparte con otra gente. Y es así como la memoria de todo lo relacionado con las semillas se mantiene viva. Y entonces, cuando pensamos en cómo se va a seguir desarrollando el conocimiento a futuro, pensamos que es un derecho que siga manteniéndose de forma colectiva. Y no solo un derecho, sino una necesidad para que el conocimiento siga estando al acceso de la gente y además que siga enriqueciéndose de forma colectiva. En Costa Rica, gracias al TLC con Estados Unidos, suscribimos el convenio de la UPOV, que es el que nos da los derechos de obtentor sobre plantas. También las restricciones tecnológicas, por ejemplo, semillas transgénicas que se llaman Terminator, que son semillas que solo producen durante una generación
y la siguiente generación son plantas estériles, y entonces es una restricción tecnológica metida dentro de la misma semilla que obliga a los agricultores a volver a comprar para la siguiente cosecha, porque la generación siguiente de plantitas que nacieron no se pueden reproducir. Contratos legales que se establecen también con, a la hora de vender semillas, por ejemplo. Este tipo de restricciones vienen afectando y limitando la posibilidad de que se siga manteniendo ese enriquecimiento de la biodiversidad bajo una lógica colectiva. Ok, ¿alguien se ha arrimado un poquito al puesto de semillas que tenemos atrás? ¿Alguien sabe qué tiene que ver la biodiversidad con las semillas? ¿Ah? La diversidad es la variedad. Ubuntu, como los sabores Ubuntu, ¿no? La diversidad. Qué lindo tener diversidad de platillos. Qué lindo que no nos repriman aquello que es nuestro, que nuestros campesinos han adaptado por años. Ok, el asunto aquí es que tenemos un montón de cultivos y hay empresas que nos reprimen a esos cultivos. Hay empresas que nos roban esos cultivos. Eso se llaman biopiratas, ¿sabían? ¿Alguien sabía que existían los biopiratas? Pero nos dicen que somos piratas y copiamos un disco. Interesante, ¿verdad? Te hice una canción anoche. No tiene versos. Es un lamento. Viene de adentro. Iba a estar ahí con vos, te va a contar de lo que yo ando haciendo. Te va a cunar cuando la noche llegue, te va a abrazar, que es lo que más anhelo. Honduras le hace honor a su nombre. Este es un profundo hoyo donde cuesta ver para los lados, y darte cuenta que hay gente que tiene tantas expectativas como una, tienen otros nombres quizás las cosas, tienen otras formas de hacerse, y una no lo hace aquí porque sea mejor persona de la manera que hace, sino porque así nos toca hacerlo. Cuando el régimen se da cuenta que las radios comunitarias y estos dos medios, a pesar de ser comerciales, están jugando un papel de denuncia y abriendo los espacios, llegan, en el caso del canal de televisión, a llevar el equipo más importante para poder salir al aire, sacan del aire las transmisoras, se llevan, en el caso de Radio Globo, hasta la consola y otro equipo, y los periodistas tienen que irse de la emisora, pues, porque no hay libertades para poder ejercer el periodismo y la libertad de expresión ahí. Luego, en este contexto también se dan luchas muy importantes, unas en la zona norte del país, otras en la zona sur. Aquí tenemos los compañeros de Zacate Grande, más de una década luchando por su tierra, que es una tierra que está, pues, en las propias playas del Mar Pacífico, del Golfo de Fonseca, y de la cual el empresario más poderoso del país, que se llama Miguel Facusé, los quiere expulsar, a pesar de que ellos han vivido ahí desde tiempos de sus abuelos. Nuestra radio, pues, apenas tiene un año de existir, pero pues sí, han sido demasiadas cosas lo que nos han pasado. Pues hace poco, hace más o menos un mes y medio, el director de la radio, pues, tuvo un atentado, sufrió un atentado, le dispararon en su pierna, intentaron asesinarlo a él. Hemos decidido estar en la lucha junto con los demás pobladores de Zacate Grande, porque sabemos que el día de mañana nosotros vamos a tener hijos y no vamos a tener dónde dejarles a ellos su casa. Entonces nos hemos unido a los demás que están luchando cada día con las tierras, a ayudarles a luchar. Juntos vamos a lograrlo. Yo veo indisoluble, inseparable,
el ejercicio de la libertad de expresión con las posibilidades de vivir en paz. Cualquier persona que se vea limitado o limitada en el ejercicio de sus libertades, pero fundamentalmente de la libertad de expresión y de opinión, no puede sentir o experimentar lo que es vivir en paz. El artículo 19, que por ahí veo que está esta organización que conozco bien y que precisamente su quehacer fundamental es la defensa de la libertad de expresión y opinión, dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión y que puede hacerlo a través de cualquier medio. Nos va a poner así juntitos para encontrarnos en el mismo sueño. Te hice una canción anoche, no tiene versos, tiene tu nombre, brota de adentro. Estamos en la frontera, La Matío, ¿sí? ¿Correcto? Correcto, La Matío. Sí, saliendo de Honduras ya para continuar nuestro trayecto por toda Centroamérica, desde San José hasta Atitlán. Ahora pasaremos a El Salvador para tener nuestras actividades ahí. Ponte acá, ponte así, porque no debes seguir la sangrada de la vía, todos callan por ahí. Nadie ve, no se ve lo que debieron hacer, porque el futuro del pueblo nos quisieron esconder. Ya no quiero que me mire más la cara de pendejo, porque al frente yo la marcha encabezo con derecho me la fajo, con derecho les reclamo que se vayan del gobierno. ¡Hola! A ver, griten. Por las calles que son nuestras, con el aire que respiro, no los quiero compartir la día que contigo no convivo, porque tu lugar debiera estar más recluido que la granja de Cantel, la letrina del bandido. Y ponte acá, ponte así, porque al frente de la marcha debes decidir qué destino le daremos a los que nos quisieron reprimir. No debemos permitir que anden sueltos por ahí. Gracias, Jaime, porque me dijeron que vos vas a ser el encargado de hacer el traslado de mi vida. Bueno, desde hace muchos años uso, sí, Windows, porque yo trabajo en la compu, soy comunicador, pero tengo una posición política muy clara respecto a lo que quiero en mi vida y respecto a las tendencias de consumo que hay, y no estoy dispuesto a seguir pues haciendo mi trabajo desde el software privativo. Bien. Vos me vas a hacer el favor de pasarme. Perfecto. Junto, ¿verdad? Sí, lo intento. Pues yo no sabía mucho de eso, sí, ya tenía alguna idea, y de hecho yo ya estaba utilizando algunas aplicaciones libres para mi trabajo. Pero ahora que pues realmente le entré más y he aprendido muchísimo al respecto, estoy absolutamente comprometido también con el tema del software libre. Logré agarrar el viaje estrenando una máquina, y entonces desde el primer día pues mi objetivo y mi propuesta fue no volver a Guatemala con el sistema operativo privativo ese, y lograr pues volver a terminar el viaje migrado a Linux, ¿verdad? Y pues lo logré. Ahora solo me falta terminar de aprender a usarlo. En cambio, el software libre permite que lo usemos, que lo estudiemos, lo modifiquemos y lo distribuyamos libremente e incluso muchas veces gratis, pero no necesariamente es gratis. Entonces, vemos que cuando yo compro un programa de software privativo, como podría ser cualquier programa de Microsoft o de Mac o Adobe, por ejemplo, lo que yo estoy comprando es nada más un derecho de usarlo, y lo puedo usar en una computadora, bueno, depende del convenio que tenga o de la licencia que tenga, pero normalmente lo puedo usar solo en una computadora, no lo puedo copiar y no puedo hacer nada con ese programa que no sea lo que la compañía que me lo vendió estipuló. En el caso del software libre, yo puedo hacer de todo con ese programa. Es decir, si me dan a mí el código, que significaría la receta de cómo está hecho ese programa, yo realmente puedo verlo por dentro, lo puedo estudiar, lo puedo leer, lo puedo modificar, mejorar, lo adapto a las necesidades que tenga y lo puedo sobre todo compartir. Entonces, vemos que tener el código, aunque no podamos tocarlo nosotros directamente, incide en la libertad y en la autonomía que tenemos. En los próximos años vamos a tener que preocuparnos todavía mucho más respecto a la libertad de software, la libertad de expresión. Todas esas empiezan a depender cada día más de la tecnología.
Así que en buena hora que estemos interesados en este tema y que empecemos a tomar control de qué hace nuestra computadora y que también queramos involucrarnos y formar parte de comunidades de software libre que están interesadas en este tema y que están interesadas en que tengamos al fin y al cabo un futuro tecnológico realmente sostenible, inclusivo, en donde las decisiones de qué se traduce al quechua, al aymara, al quiché, no tengan que ver con fines comerciales, sino que una comunidad de software libre pueda tomar un programa y decir, ok, queremos que en Costa Rica tengamos un procesador de textos en Cabécar. Bueno, hagámoslo. Estamos en la última etapa de Librebus, aquí en mi tierra, en mi tierra querida, la extrañé. Y para mi encanto y para mi orgullo real, profundo y de corazón, y me parece una cosa bien chilera de que se haya decidido entre la coordinación del viaje hacer la clausura y terminarlo aquí en el Aguatitlán. Entonces, sentirme un poco como anfitrión de esta finalización, para mí es muy importante. Y ayer pues llegamos, la primera parte de nuestra estadía en el lago, pues nos dieron la bienvenida más calurosa que hemos tenido en todo el recorrido. Y no lo digo por ser de aquí y estar muy orgulloso de eso, sino porque ya lo escuché de boca de todos los librenautas. Entonces eso pues me hizo sentir súper bien. Y porque realmente rompió un poco la forma en la que se vinieron realizando los arribos a cada una de las poblaciones donde llegamos con el bus. Luego, ya el día de hoy, porque eso fue anoche, digamos, ese recibimiento, hoy nos trasladamos acá a un proyecto súper interesante, que es el Instituto Mesoamericano de Permacultura, para conocer un poco, digamos, la otra cara de la tecnología, la que no es digital, la que no es cibernética, sino la que va más ligada al alimento, pero puro, esencial, digamos. Y pues en este momento estamos en un banco de semillas que a bordo de Librebus también se ha socializado una propuesta que ha surgido desde El Salvador de ya no llamarles banco de semillas, sino más bien llamarles santuarios de semilla. Este es un trabajo bien bonito que están haciendo aquí en el IMAPI que pretende recuperar la semilla criolla para preservarla ante la invasión de los transgénicos, ¿verdad? Y entonces, pues aquí se están acopiando muchas de las semillas auténticas de aquí, digamos, endémicas de esta zona y me parece una cuestión fundamental si pensamos en la supervivencia del ser humano como especie, ¿verdad? Bueno. Ya me encargaré de transmitir la información a las nuevas generaciones. Sí. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al imperfecto, por esquinero y sospechoso, ¡ja! Y con el agravante de ser salvadoreño. Para terminar de joder, en el Librebus terminando en Panajachel. Los arrimados, los mendí, los marihuaneros, guanacos hijos de puta, eternos indocumentados. Los hace lo todo, los vende lo todo, los come lo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.
preocupa mucho el futuro, le ponemos toda nuestra atención. Eso va cansando al hombre que quiere tener las cosas claras hoy. Nos desvelamos pensando en mañana, cuando este día es nuestra bendición. El pasado nos ayuda a entender que el futuro lo construimos hoy. Adiós futuro, no nos vendas falsas esperanzas. Adiós futuro, no nos encandiles con tu mirada. Adiós futuro, no nos vendas falsas esperanzas. Adiós futuro, no nos encandiles con tu mirada. Todos soñamos con el mañana, imaginando lo que vendrá. Son nuestras manos las herramientas de lo que algún día pasará. Nos desvelamos pensando en mañana, cuando este día es nuestra bendición. El pasado nos ayuda a entender que el futuro lo construimos hoy. Adiós futuro, no nos vendas falsas esperanzas. Adiós futuro, no nos encandiles con tu mirada. Adiós futuro, no nos vendas falsas esperanzas. Adiós futuro, no nos encandiles con tu mirada. Que sigan adelante con el proyecto, porque se da cuenta de que en realidad pues es algo que a la gente le beneficia, pues, porque, por decir así, porque es algo que se mira que es necesario, y que sigan adelante con el proyecto. ¿Pero no estás bravo? No, no estoy bravo. Estoy arrecho. Con la pata.